Hola, yo soy Willy Chirino. Bueno, voy a hacer una directa, como decimos los cubanos. Es la primera vez que lo hago y les prometo que va a ser la última. Estoy un poco viejo ya para estar hablando de estas cosas en frente a la computadora o un teléfono. Pero yo creo que es hora de hacerlo. Para recordarles a personas que se le ha olvidado quién yo soy o otras que no me conocen, cómo es la cosa, ¿eh? Porque yo siempre he sido totalmente consecuente con mis ideas. Y desde hace más de 50 años, desde que comenzó mi carrera artística, yo casi le he entregado mi música a la causa de la libertad de Cuba. Y no solamente mis grabaciones, mis presentaciones personales, mis conciertos, mis entrevistas, donde quiera que yo me paro, yo alzo la voz por el pueblo cubano. Yo le digo, le cuento al mundo la realidad de mi pueblo, la triste realidad del pueblo cubano. Y es importante que ahora les recuerde quién yo soy, a los que no lo sepan. Repito, yo soy el que en 1987, cuando nos encontramos con los Bambán en Panamá y vimos las condiciones casi infrahumanas en que vivían, le pagaban $5 diarios a cada miembro de la banda para comida, como sueldo, y dinero que a veces ni se gastaban para cuando regresaran a Cuba y llevarle algún regalito a sus hijos, a su familia. Mirando eso, decidimos ayudarlo, porque nos dio compasión, y es natural. Les regalamos algunos instrumentos, inclusive hicimos una ponina en la orquesta para comprarle una cámara Polaroid, fíjate si hace años de esto, para que se tiraran fotos y se la mandaran a Cuba. Algunos de ellos los llevé a mi habitación para que llamaran a sus familiares en Cuba. O sea, le dimos una lección de cubanía, más que de una lección de cubanía, una lección de humanidad, porque algunos miembros de mi banda, dos miembros de mi orquesta, eran puertorriqueños y sintieron la misma compasión que nosotros. Cuando nos fuimos, nos abrazamos, lloramos, inclusive, ante la despedida. Aquí acabaron conmigo cuando se enteraron que hice eso. Crucificaron. Si, como dice una canción que yo le grabé a Donato, dice una frase que dice: si al más puro de los hombres vimos que crucificaran, ¿qué importa que me crucifiquen a mí? ¿A quién le interesa? Pero bueno, sigo siendo consistente con mi idea. Yo he invitado a mi casa a todos los artistas cubanos que he conocido, que están pasando por aquí, para conocerlos un poco más, para hablar con ellos, para que conozcan quién yo soy. Y han pasado personas que no necesariamente comparten mi posición política. Y eso, con eso me interesa hablar mucho más. Para que entender por qué suceden estas cosas, ¿no? Por qué ellos apoyan algo que no tiene lógica que un cubano apoye. ¿Cómo es posible? Y a otros que están que son desconocedores de la realidad, contarles un poco quién somos nosotros, porque le han vendido una imagen del cubano del exilio como somos una mafia, que queremos ahogar a Cuba con el embargo y no sé qué, no sé cuánto. Que conozcan un poco la realidad y no la mentira que le metan por la cabeza y se la han metido así continuamente bombardeándosela. Me parece que es mi función y es una función muy positiva. Y me lo han demostrado. Y han pasado por mi casa, bueno, muchos artistas de cubatoneros, muchísimos, ¿no? Parque Chocolate, Jacob Forever, Baby Lores, ay Dios mío, se me queda alguno afuera, importante, El Chacal, por ejemplo, a todos los desconocidos y todos hemos hablado un poquito de ciertas cosas importantes. No tengo ningún remordimiento por haberlo hecho, más que lo considero, repito, algo positivo.
Como eso han pasado muchísimas cosas. Cuando salió el video de la jinetera, empezaron a decir que yo denigraba la imagen de la mujer cubana, cuando era todo lo contrario, que denigraba la imagen de la bandera cubana, etc. Formaron un show mediático aquí con todo eso, que en realidad, hasta cierto punto, tiene que ver con la cantidad de cubanos pagados por la revolución que te atacan por la derecha tratando de crear la división. Y existen esos cubanos todavía. Hay otros que son cubanos recalcitrantes, que lo hacen de muy buena voluntad y funciona. Llega el acontecimiento del Tahrir. Que sea una persona que tenga afinidad con el gobierno cubano, lo dudo, pero es posible, es posible. Y si lo es, con él no he tenido oportunidad de charlar, como pasó con el caso que sigue, Michel Mirabal, persona que no conocía, no tenía la menor idea. Que me llama Boy, el dueño del Flamengo, y me dice: mira, hay un pintor cubano que llamó aquí diciendo que él tiene una obra que quiere regalarte. Él se llama Michel Mirabal. Digo: ah, bueno. Resulta que una semana antes, o sea, el viernes pasado, yo quise ir a ver a Kelvin Ochoa, que me parece un gran artista. Lo conozco desde la vara abierta y ya tengo una admiración por su obra extraordinaria. Tremendo show, lo disfrutamos mucho, no sé qué, pero ahí fue que antes de que yo me subiera a ver el show, al balconcito, decidimos que Michel Mirabal me diera la obra. Esto fue lo que pasó. Y dice Bobby: mira, él está ahí esperándote, entra en mi oficina y yo lo traigo para acá. Entra en mi oficina, a los 15 segundos llega Michel Mirabal. Entra y lo primero que hace es emocionarse, a las lágrimas. Me da un abrazo muy fuerte. Mira, Willy, tú no sabes el amor que te profesa tu pueblo. Te quieren tanto, te quieren tanto. Bueno, sí, le decía yo ahora por las redes sociales y eso, me escriben mucho de dentro de Cuba y la gente me dice cosas tan cariñosas que a veces me emociona, y es verdad. Y me dice él, cosa que yo tampoco conocía. Dicen: aquí mucha gente me tildan de comunista. Y yo no soy comunista. Me dice sus palabras: yo soy una persona que lo que quiere es tumbar los dos embargos. Tumbar los dos embargos. Claro, digo yo también. Lo que pasa es que para tumbar el de aquí, que se queda hasta que no se tumbe el de allá, vamos a hacer eso, vamos a tumbar el embargo de la dictadura cubana con su pueblo. Vamos a tumbar ese, porque a la vez que caiga ese, el otro se desmorona completamente en 24 horas. Se va. Y se queda Cuba sin embargo. Sin embargo del pueblo cubano, de la dictadura, y sin el embargo de Estados Unidos hacia la isla. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Por qué no nos concentramos en que la dictadura cubana le quite el embargo al pueblo cubano? Se quedó callado. No hizo ningún comentario. Empezamos a hablar algunas cosas, no sé qué, del arte. Y cayó la cosa un poco más de política. Dígole: mira, mis palabras hacia él enfrente de mí. La represión del pueblo cubano viniendo de la dictadura comenzó el 1 de enero de 1959. Es más que represión. En el tratar de inculcarle, de meterle abajo de la piel, en el ADN del pueblo cubano, el miedo. El miedo a los descendientes de los mambises. La gente que se fajó a machetazo limpio con los rifles de la Guardia Española. A esos valientes. Timbalúo. Ok. A los descendientes de esa gente, este desgobierno, esta dictadura los ha convertido en gente
con miedo por todos los horrores que ya hicieron y que han hecho y que siguen haciendo. ¿Cómo? Desde el primer día, y eso lo viví yo, le decía yo, eso no te lo estoy hablando por cuentos que me hicieron mis padres, ni mucho menos, no, esto lo viví yo porque yo tenía 11 años cuando llegó la revolución al poder. 11 años. Y empezaron a poner en la carátula, revista Bohemia, carteles, en Prensa Libre, en todos los noticieros, en primera plana, en todos los fusilamientos. Pero los fusilamientos en el momento que le entraban a tiro ahí en el paredón a la gente, tapándole una escena espantosa que en el hombre tenía un sombrero puesto y le reventaron el cerebro, la tapa de los sesos, se veía como caía eso. Yo tenía 11 años. Imagínate tú, un niño de 11 años viendo esas cosas. Los fusilamientos, los juicios sumarios, el juicio de Sosa Blanco, que era como un circo romano. Todas esas cosas espantosas que pasaron. Eso era para inculcar el miedo, que lo consiguieron a los descendientes de los Mambises. Qué triste, ¿no? Todas esas cosas se lo dije yo. Ahí frente a una carga. El caso es que me comenta, me dice, yo, Willy, yo, no sé qué, yo vivo en, digo, tengo una, me dice, tengo una casa en Santiago de Cuba, donde tengo parte de mi familia, no sé qué, y yo viajo mucho allá, y cuando voy, camino, paso por Jatibonico, y siempre me acuerdo de tu canción, yo soy fanático de tu música, y me acuerdo de tu canción, qué linda canción, cómo habla de los pueblos, no sé qué, no sé cuánto, de Cuba. Canta un pedacito, y le canté, un pedacito de Háblame de Jatibonico. Básicamente ahí terminó. Otras cosas hablamos que ahora mismo se me pasan, pero básicamente era yo. Ah, se lo dije, mira, yo consecuente con mi idea, como se lo estoy diciendo a usted, a través del tiempo he invitado a artistas que no necesariamente piensan como yo a mi casa, para conocerlos un poco, para saber por qué, qué hace que apoyen a la revolución. Y a otros que están ahí en el medio, que no tienen ningún punto de vista, decirles que se incorporen al lado correcto de la historia y que denuncien a la dictadura, y que levanten su voz para defender al pueblo cubano. Y ahí básicamente terminó la cosa. Yo fui a verme mi show y él se fue. Entonces al día siguiente vuelve la explosión. La gran mayoría lo hacen de buena voluntad. Willy, tú no sabes con quién te estás reuniendo. Tú no sabes con quién te estás reuniendo. O sea, él sabe con quién se está reuniendo. Y si se reúne conmigo, yo creo que él tiene más que perder que yo ante los ojos de la gente que tiene que rendirle cuentas dentro de Cuba, porque yo soy la imagen musical del anticastrismo, de la antidictadura en el mundo. Entonces, él tomándose una foto conmigo, me imagino que los Díaz-Canel y todos los personajes todavía allá debían, ¿y qué hace este hombre retratándose con Willy Chirino? Porque es mi imagen, que alguien dude, que me conozca, que dude de mí, por yo tirarme una foto con un tipo que no necesariamente comparte mi idea política y contarle mi punto de vista y hacerlo cambiar su punto de vista y hacerlo incorporarse, como digo, otra vez al lado correcto de la historia. ¿Vas a dudar de mí a estas alturas?